Lámpara es tu palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20 y capítulo 6, versículo 2. En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mira, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Queridos amigos y amigas tomasinas, tengan un muy feliz y santo día. El Centro de Pastoral Universitaria y la Universidad Santo Tomás Seccional de Bucaramanga, deseosos de llegar a sus hogares, a sus trabajos, en fin, a su vida cotidiana, ha creado este espacio virtual para llegar con un mensaje de evangelización, con un mensaje de vida, de paz, de consuelo. Un mensaje que nos haga comprender que Jesús es quien sana nuestras vidas, que Jesús es quien favorece nuestras familias. Jesús, querido amigo tomasino, te salva. Querido amigo, querida amiga, Jesús es tu mejor amigo, tu mejor elección, es tu mejor proyecto de vida. Es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora, queridos amigos, de amarnos, de tolerarnos, sembrar paz y armonía en nuestra vida, en nuestro corazón, en la vida de nuestra familia. Nos encontramos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo muy hermoso que nos da la liturgia de nuestra iglesia. Son 40 días, 40 días de preparación para asumir un proyecto, el proyecto de la cruz de Jesús, un proyecto que asumo desde mi corazón, un proyecto que se llama transformación, se llama reconciliación. Proyecto, o mejor, un camino de perfección, porque eso es la cruz, camino hacia la salvación, un camino hacia la redención con Cristo. Querido hermano, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, los designios del Señor son sabios y alegran el corazón. La voluntad de Dios, mi querido hermano, está en ti y en mí. Y siempre es maravillosa, siempre es grande, siempre es celestial. El Evangelio de hoy nos está invitando a abrazar el poder de Dios, abrazar la gracia de Dios en nuestros brazos. Es hora de cambiar, es hora de dejarnos transformar por la luz, por la presencia, por la gracia del Todopoderoso. Querido hermano, si tú tienes la misericordia de Jesús en tu corazón, podrás sembrar paz, podrás luchar por la justicia, podrás gritar al mundo que se siente bien estar jugando en el equipo de los hijos de Dios. Querido tomasino, si quieres que tus proyectos sean bendecidos por Dios, debes tomar la mejor decisión. Debes trabajar en el jardín del Señor, en la viña del Señor. Si así lo haces, ten la plena certeza, la seguridad que el Señor te bendice abundantemente. El Señor te levanta, el Señor te sostiene, el Señor te llena de gracia, el Señor te llena de luz y de paz. Recuerda, querido amigo, que Dios es abundancia, Dios es esperanza, Dios es perdón, pero sobre todo Dios es amor. Hermano mío, entonces el mensaje que nos queda hoy es que la Cuaresma es un tiempo hermoso de salvación, que la Cuaresma son 40 días para reconciliarme con el hermano, para reconciliarme con Dios, que Cuaresma, mi querido hermano y hermana, es dejarme sanar por la presencia del Señor, es alcanzar la felicidad y la satisfacción en Cristo, Él que es la fuente de nuestra paz. Jesús es una manera nueva de entender nuestros conflictos, nuestras dificultades, nuestras enfermedades. Amigo mío, recuerda que lo hermoso de la vida es que no es fácil. Lo bello de nuestra vida cristiana es que debemos sacrificarnos, así como Cristo se sacrificó en la cruz. Debemos esforzarnos, debemos sudar,
Debemos ser perseverantes y firmes en las promesas de Dios. Dios, querido amigo, tiene mucha abundancia en tu vida. Dios te promete salud, te promete bendición, te promete estabilidad personal, familiar, estabilidad social. Finalmente, querido hermano, se trata de que aceptes el reto de ofrecer tu jornada al Señor. Que tu regalo más bello hacia Dios sea tu vida entera. Como dice San Agustín, que tu oración sea tu diario vivir a Dios. Ofrécele al Señor tus dificultades, ofrécele al Señor tus dudas, tus sueños, tus tristezas, tus alegrías, tus gozos. Entrégale tu vida, entrégale tu familia, entrégale todo tu ser. Les deseo a todos un feliz y santo día. Que Dios y la Santísima Virgen los bendigan. Hasta pronto. We'll be right back.